Bienvenidos a SNP al Día, lo último de la información del sector pesquero en el Perú. La Sociedad Nacional de Pesquería informó que los desembarques de anchoveta realizados en los puertos del país durante el año 2021 alcanzaron los 5 millones de toneladas como consecuencia del buen desempeño de la flota industrial a lo largo del año, contribuyendo con más de 2.300 millones de dólares en exportaciones. Asimismo, anunció que culminó de manera exitosa la segunda temporada de pesca tras cumplirse el 100% de la cuota asignada por Produce de 2.047.000 toneladas, una cuota menor a la esperada por el gremio pesquero, toda vez que el crucero de investigación de Limarpe ratificó la buena salud de la biomasa de anchoveta y óptimas condiciones oceanográficas para la temporada, por lo que se pudo tomar en cuenta el escenario favorable recomendado por el Imarpe y asignar una cuota de 2.400.000 toneladas. Para Cayetana Aljovín, presidenta de la SNP, ello hubiera permitido mayores desembarques y más divisas para el país, en un año donde la recuperación económica fue vital para hacer frente a las grandes necesidades intensificadas por los estragos de la pandemia que aún no cesa, y dijo que esta segunda temporada de pesca generará 1.000 millones en divisas para el país. Ernesto Montañe, gerente legal y de asuntos corporativos de TASA, en una reciente columna de opinión publicada en el diario Gestión, se refirió a que desde 1950 la historia del Perú es una de desarrollo, pero sin planificación. Así, entre 1943 y 1953, la pesca creció exponencialmente y hacia fines de la década de 1960, la industria empezó a mostrar signos de una terrible crisis e incluso estaba camino a la depredación. Sin embargo, ello no ocurrió gracias a una mayor conciencia de sostenibilidad que fue incorporada y luego adoptada por la industria y los gobiernos que siguieron. A diferencia de los años 60, hoy existe una adecuada planificación que, gracias a pertinentes regulaciones, estabilizó la biomasa de anchoveta en más de 8.5 millones de toneladas desde hace más de 10 años. El Ejecutivo destacó los beneficios de la Ley de Cuotas, promulgada en 2008, que permitió un ordenamiento pesquero reconocido internacionalmente y brindó limitaciones en las capturas de pesca. El Decreto Supremo 024-2016 implementó un sistema de informes reales sobre capturas para aplicar medidas de conservación en la pesca de ejemplares jóvenes. Los decretos supremos 010-2018 y 011-2009 del Ministerio del Ambiente sobre límites máximos permisibles que regulan los efluentes y emisiones de las plantas de harina de pescado han contribuido, por ejemplo, a la mejora de la calidad del mar en las zonas donde están instaladas. En su columna semanal, publicada en el diario Correo, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín, señaló que la ley de cuotas significó un cambio en el manejo pesquero de la industria, ya que permitió que la pesquería de anchoveta tenga una biomasa estable, mejoró las condiciones laborables y remuneraciones de los colaboradores, le puso fin a la nefasta carrera olímpica, donde se pescaba como sea, y redujo el impacto ambiental, convirtiendo al Perú en el líder mundial de esta industria. Cayetana precisó que gracias a esta ley, además, se cuenta con políticas que establecen un máximo de captura de hasta el 35% de la biomasa de anchoveta existente, dejando en el mar el 65% de la misma para su adecuada reproducción. Por ello, consideró que no solo se debe mantener, sino que además podría ampliarse a otras pesquerías, y en todo caso, cualquier modificación del sistema actual debería abordar dos problemáticas que nadie viene atendiendo de manera contundente, como la del pescador artesanal, tan afectado por la pandemia, y la erradicación de la pesca ilegal. Ambas son como el elefante que todos sabemos que existe en la habitación, pero que nadie quiere reconocer. Por último, señaló que en lugar de discutir proyectos sesgados, el debate debería centrarse en cómo las autoridades actúan para erradicar las plantas de harina ilegal que operan a vista y paciencia de todos, así como establecer medidas concretas a favor del pescador artesanal, quien no solo necesita capacitación,
sino también acceso al crédito y a la formalización, a través de una infraestructura adecuada y cadenas de frío que le permitan mantener y dar valor agregado a sus productos para poder comercializarlos a buen precio. Gracias por acompañarnos en SNP al Día. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.